un murciélago. No pienses, Ethan. Dime lo primero que te pase por la cabeza. La cabeza de un lobo. Un cangrejo. Sangre. Sangre que se extiende en el agua. Tengo los resultados de tus escáneres. Todo parece normal. No hay daño físico debido al accidente. Pero estoy preocupado por tu condición psicológica. Sé que no es fácil, pero debes empezar de nuevo, Ethan. No eres responsable de lo ocurrido. Jason está muerto por mi culpa. Todavía estaría vivo si lo hubiese vigilado. Fue un accidente. Los accidentes ocurren. No puedes estar toda la vida culpándote por la muerte de tu hijo. ¿Cómo estás aún? Sé que está decepcionado conmigo. No soy el padre que solía ser. Es un gran chico. Se merece algo mejor. ¿Y tú, Ethan? ¿Qué sientes tú? Ya no quiero vivir. No tengo motivos para seguir. ¿Ni siquiera por tu hijo, Shaun? No pude salvar a Jason. Shaun no necesita a un padre como yo. ¿Hay algo más que quieras decirme, Ethan? A veces pierdo el conocimiento. Son momentos en los que no sé lo que hago. Recobro la conciencia más tarde, en otro lugar. Y no tengo ni idea de cómo llegué allí. ¿Cree que tendrá algo que ver con el accidente? Sufriste una conmoción masiva y estuviste 6 meses en coma. La verdad es que no sabemos qué efecto puede tener eso en el cerebro. La sesión ha terminado. Continuaremos esta conversación la semana que viene. Has tenido suerte, Ethan. Casi nunca se sobrevive a un accidente tan traumático. No me siento precisamente afortunado, doctor.